Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 24 minutos pasan de la una en punto del mediodía y continuamos dando la bienvenida a Miguel Rincón, muy buenos días. Hola, y Charo Ibáñez, muy buenos días. Vamos a hablar, bueno, vamos a continuar desgranando todo ese material que tenemos preparado para hoy. Y Miguel Rincón, hoy en concreto, nos va a hacer una propuesta que arranca mañana miércoles, Miguel, con un ciclo de conferencias Empresarios Responsables, ¿no? Se titula. Sí, un poco es, bueno, poner en valor los dos sectores. Por un lado, todas las empresas que hacen responsabilidad social corporativa y empresarial en Cantabria, que son muchas, y ahora desgranaremos un poco qué es en concreto, y después dar muchísima visibilidad a las grandes. Esto es la rueda de prensa, aquí estamos con el hoy ya alcalde, Javier López Estrada, con Pedro Prada, con Toño Rincón, con Alberto y Arancha de Amat, y con Yolanda Díaz de Funcantabria, y Bankia, que también serán, son, aparte de organizadores y colaboradores, también hablaremos de la parte social, de esa responsabilidad social corporativa de las entidades financieras, que bueno, siempre las tenemos un poco en la boca para lo negativo, sí, pero algunas de esas entidades, entre ellas Bankia, hacen una labor social muy potente en becas, en la infancia, que lo iremos desgranando en el segundo ciclo que irá en septiembre. Un poco para que lo entienda la gente, la responsabilidad, esto es mañana, Pedro Prada. Es la conferencia inaugural, ¿no? Que además conferencia aprovechamos inaugural para adelantar, José Luis, que mañana mismo nosotros estaremos con él hablando de la protonterapia, esa técnica fantástica. Nos va a contar qué es la protonterapia y va en calidad, bueno, pues de su cargo en Valdecilla, pero va en calidad de presidente de la Sociedad Española contra el Cáncer y todos los recursos que le llegan de esa responsabilidad social corporativa de las empresas, que también lo pueden hacer las personas, y de hecho lo hacen, pues haciéndose socios, como Charo de Cruz Roja y de muchas otras organizaciones, y etcétera. Lo que sí hay que decir, y ponerlo claro para entendernos, es que una empresa que habiendo cumplido todos los parámetros laborales, empresariales, de impuestos, que habiendo cumplido todo eso, que es lo obligatorio, a más de más decida hacer un plan de responsabilidad social corporativa. Pues que oye, pues cada X tiempo dedican recursos o a la mejora del medio ambiente, sí, o a la eficiencia energética, o a ONGs de, en concreto. Nosotros desde APMK hemos puesto en valor varias dedicadas al ser humano de una manera directa, más que al medio ambiente. Ese será el segundo ciclo, porque a mí me parece de las más importantes. Es una es muy personal estas jornadas, y por eso empezamos con la Sociedad Española contra el Cáncer. Sí, el miércoles que viene tocaremos a MAD, que es el Día Mundial de las Drogodependencias, y hablaremos de un tema importantísimo, porque ellos hacen unos programas de salud para el tema de la drogadicción en el trabajo, sí, muy importante, y también hacen mucha RSC, porque hay muchas empresas que colaboran con ellos en su marcha, en sus proyectos, y ellos lo trabajan de una manera muy clara. Después tendremos a una empresa como, y una fundación, como es Funcantabria, que su directora, aquí la vemos, Yolanda Díaz Real. Pues bueno, es una empresa familiar que su padre la fundó hace ya un montón de años, que también le tendremos por ahí en las jornadas, Miguel Ángel Díaz, y es una empresa que tiene la RSC muy clara, muy en su ADN, ¿no? Ellos colaboran con el cáncer, con el Parkinson, con el Alzheimer, bueno, con cantidad de temas también de medio ambiente, y nos explicaré un poco cómo ellos eso lo han puesto en su día a día de trabajo, ¿no? Es un plan de responsabilidad social corporativa más, junto con el plan contable, con el plan de personal, y etcétera. Y para terminar este ciclo de cuatro jornadas, este ciclo inicial, será Tomás Castillo, conocido por todos, director gerente de Amica, que bueno, pues a su vez un poco es una empresa que recibe muchos fondos, de, no solo de subvencionados y de empresas, porque hace una RSC, que a su vez ellos son empresa también. Efectivamente. O sea, es un poco de entrada, de salida, de la durante. La pasada semana, Miguel, discúlpame, el Ateneo. Teníamos el 35 aniversario. Y homenajes. Y bueno, es una empresa muy señera, somos todos muy, muy amigos, y bueno, en concreto arrancó de Torrelavega, y bueno, tenemos un especial cariño, como con todos, ¿no? Pero que bueno, que se puede hacer de varios ámbitos. Y también ponerle en valor a estas organizaciones, porque también después son generadoras de empleo. Lo primero, porque hacen una labor humanitaria que se está por encima de todo y impresionante. Que la mayoría de todos esos directivos de esas ONGs, no cobran ninguna remuneración, que eso hay que decirlo. Pero después, de alguna manera, todos tienen trabajadores sociales, psicólogos, todos, que todos son, y, lógicamente, puestos de trabajo
que es muy interesante también contar que son empresas. Al final son empresas que están generando, pues oye, empleos. Y la cita, Miguel, todos los miércoles. Todos los miércoles. Junio, desde el 19, desde mañana 19, en la Casa de Cultura de Torrelavega, que está en la Avenida de España, la Avenida Arbolada. Y bueno, diciendo Casa de Cultura, no tiene mucho organizado problema. Por la PMK, con la colaboración del Ayuntamiento, del Diario Montañés y Bankia. Unas conferencias o una idea que puede permanecer en el tiempo, Miguel. Sí, ¿no? Nosotros vamos, idea, ¿no? Yo creo que puede ser ejemplo de los que ya no tienen este tipo de plan, que lo pongan en marcha, y los que lo tienen, que lo enseñen. Esa es, ¿no?, la idea. La idea es un poco agradecer. Agradecer lo primero a todas estas organizaciones, el trabajo que hacen, darles visibilidad, y agradecer también a las empresas que desde hace muchos años ya llevan haciendo estas cosas. Quiero decir que bueno, esto nace en los años 50-60 en Estados Unidos, pero después Europa, que aunque digamos que no, cogemos muchas cosas con retraso, ya aquí a partir del 2010, una cosa así, ya se crea esa Agenda 2020 para lo que es esa excelencia del empresariado, ¿no? Meter eso como en el ADN de la propia empresa y decir que qué más podemos hacer, no solo por los beneficios empresariales, sino por la sociedad. Vamos a subirnos a ese carro, efectivamente, apuntarnos. Y bueno, además liderado desde Torrelavega, corazón de la industria, la empresa, y además una ciudad que con un dinamismo que estamos convencidos todavía va a alcanzar mucho más con ese nuevo equipo. Por cierto, vamos a felicitar a todo ese equipo, efectivamente, Miguel, encabezado por Javier López Estrada, y bueno, pues un equipo joven comprometido con la ciudad que estoy convencido que va a dar los frutos, como ya estamos viendo. Empresarios responsables, desde mañana, 7:30, Casa de Cultura de Torrelavega, y como les comentábamos hace un momento, mañana tendremos con nosotros a Pedro Prada, que entre otras cosas nos hablará un poquito de esa conferencia y esa protonterapia. Charo Ibáñez, aquí estamos. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por donde queráis, porque 100 kilómetros, es muy interesante. 100 kilómetros Santander, en el Parque de las Llamas. Parque de las Llamas. Eso me suena a carrera. Un calor, un mérito, porque hacía un domingo, mira, mira cómo estaba. Y bueno, y felicitar a Ana Bustamante Vélez, que es la que ha quedado la primera en pues mujeres máster, de más de 50 años, bueno, y que es un fenómeno. Esa mujer sí que es muy interesante la vida que tiene, porque corre todo, sube todo. Es impresionante, he hecho el soplado y todo en su vida. No sé si era lo que, sí, yo parecida. Parecida, yo, no, yo una hormiguita al lado de ella. Madre mía, me encanta esta mujer, porque además ya veis que es pequeñita, pero da igual. Hombre, pequeñita, pero matona. Sí, 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 sí. Pero da igual. No, no, muy buena, muy buena. Hace ya como 25 años que la conozco, siempre ha corrido, siempre la ha gustado. Hombre, para hacer el mundo. Soplado no puedes empezar a correr ayer, ¿eh? No, 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 ella lleva ya muchísimos años. Ahí, por ahí la veremos, lo que está ahí saludando. Pues yo es que estaba en el parque ahí, porque, mírala, ahí está, nuestra Anita. Es un fenómeno. La verdad es que, bueno, el campeón de España, que es que quieras o no, tiene su mérito. El domingo, que es que hizo un día buenísimo. Ayer fue más, más plomizo con ese gris plata. El domingo no, perdóname, el sábado. El domingo estuvimos en el en la finca de Río Sequillo. ¿Pero en eso vamos ahora? Sí, no, ¿ya no, te esto es el sábado. No, ah, ese es el sábado. ¿Es el sábado en el Parque de las Llamas? El sábado en el Parque de las Llamas. Bueno. Mira, has dicho la palabra mágica, Charo. ¿Has dicho Villaescusa? Pues venga, nos vamos a ver fotografías de Villaescusa. Es más, ahí estamos. Hizo mejor el sábado que el domingo. Bueno, y aquí felicitar al alcalde de Villaescusa. Llama a todo el mundo Tantín, pero se llama Constantino Fernández, porque es un fenómeno organizando cosas. De verdad que es impresionante. Este alcalde, lo que se puede mover para el pueblo, hace unas carreras, todos son, todo. Sí, además son todas benéficas, estuvieron los de Torrelavega, los de Tanos, cantando, me encantaron, se lo pasaron muy bien, estaba lleno, efectivamente estaba la de Rosa Primavera, pero siento no haber puesto ninguna foto de ella, pero yo puse de los, y ahí estaba, puse de los mercadillos en siempre general, primavera, yo Carmen Tibari, vi los artesanales, ahí les verás nuestros amigos, fotos, primavera. Hice un domingo fantástico, los niños se lo pasaron genial, fueron con bicicletas y haciendo una caminata por el parque de Cabárceno, toda la ruta entera, y bueno, y se lo pasaron en grande, y luego boom, ahí está el alcalde, ahí viendo premios a los dorsales, no sé si hubo como 600 personas, dorsales 600 de la gente que entre bicis, andarines, sí. O sea, también que ese día estaba se celebró, lleno, se celebró ese día también la marcha contra el cáncer de Cartes, tenemos imágenes, yo no sé si hoy, mañana si no las veremos aquí con Pedro también Prada. Era la marcha contra el cáncer, efectivamente. También la hicieron aquí. Ahora ya comienzan estos meses ya, bueno, en primavera, abril, mayo, junio, ya comienzan a despertarse las actividades en la región, parece que el resto del año, bueno, pues estamos en
en Letargo, en Madrigueras o en Cuevas. En la carrera ahí participaban nuestras chicas del grupo de Montaña Cacicedo. Estuvieron Loli, Bonnie, estuvo también Monse, Milagros, que se apuntan a todas, se apuntan a un bombardeo. Puede ser, muy bien. Además, sí, hubo mucha, aparte de toda la gente que participó en carreras, sí, bicis y demás, sí, sí, como vengo una glaciación, hubo mucha gente, ¿no? Muchísimo. No, luego hubo hasta circo, hubo magos. ¿Un circo? Sí, sí, hubo un circo y todo ahí. ¿Y cómo te lo pasas tú siempre? Yo me lo pasé, Charo, en grande. ¿Con quién fuiste, Charo? Pues con mis nietos y con Pedro. Ah, pues muy buen plan porque de familia. Porque mis hijos tenían competición, sí. Tenían, y que tiene ahora dos hijos, Charo. Tengo otros dos. Cuatro, sí. Tengo dos, ya son muy mayores. Tenía una competición de crossfit en Somo, en Latas. Estuve en Loredo. Había una competición de crossfit en Somo, en Loredo. Pero claro, los dos hijos no puedes estar, no puedes estar. Pero donde sí que estuviste, que antes hemos visto algún avance, es en la inauguración del nuevo espacio que tiene en Motos Lolo. Pues ahí estaba también Charo Ibáñez. En la calle Alta, efectivamente. Oye, qué taller, ¿eh? Más maravilloso. Impresionante, es que yo me aviso fantásticos. A José Luis y yo allí voy. Sí, sí. Eso era bueno, antes. Si puedo. Sí, sí, claro. Y cuando ella va, cuando ella va y no me avisa, a la empresa. Pero no, te lo enseño. Es verdad. ¿Habéis comprado una moto de esas maravillosas que estuvieron? No, me hubiera encantado. Había una que me encantaba. ¿Te la compraste? Que es no, el marido de Mayuri. Que me encantaría. Sí. Muy una bien, muy bonita vía preciosa. Ay, me parecería muy cómico verte en una moto. ¿Te imaginas? Pues, no imagínate la yo, imagínate a mí que no he montado nunca. Oye, qué estupendas las instalaciones, ¿no? Impresionantes. Concesionario exclusivo Yamaha. Estamos viendo a nuestro amigo David Alonso de Amazing DJs, que se encargó de musicalizar. Pues es de agradecer, perdona que te corte, José Luis, pero es que yo cuando veo con un empresario después de tantos años, amplía, mantiene la plantilla y mejora sus instalaciones, es de agradecer porque estos son los empresarios que hay que valorar y apoyar. Que ahora lo llevan pues y en el corazón de la ciudad, en plena urbe, sí, que desde en la calle, aquí, la calle Justicia. Desde aquí, gracias, que sigan como empresarios y familia. De hecho, después de todos estos años, lo comentaba yo antes a José Luis, que cuando hablas de este sector automovilístico, bueno, motos, Motos Lolo, yo creo que es como la es aquí, la conoce de aquí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Mundo, yo creo que todo el mundo desde los años, como decimos, desde el año 1959. Sí. Ya cuando celebraron el 50 aniversario, organizaron todo un evento, tiraron una casa por la ventana, que fue en el Palacio, si no recuerdo mal, de los deportes, incluso con la presencia de Nieto. Y de hecho, bueno, pues porque uno de los hermanos de hecho toda la familia ha participado, el que vende, vamos, eso es, ha corrido y ha hecho competición y bueno, pues son, como decimos, ¿no?, muy comprometidos en el barrio también. Bueno, pues una mucha gente joven tiene ahí trabajando. Me gustó, muy bien, muy dinámicos, no, también me muy comprometidos. Sí. Y en breve tendremos más noticias de ellos. Sí, hasta ahí puedo leer, ¿no? Bueno, sí. Son gente muy dinámica, muy emprendedora. Sí, y... pero que si le das 10 minutos más, lo cuento. O sea, porque no puedo. Vamos a dejarlo. Yo vamos voy a recordar que el viernes se presenta en De Libros en Torrelavega a las 7:30. Un libro que ha escrito Margarita Rivas, una broker de bolsa. Está muy bien. A los hombres de mentira les vienen grandes las mujeres de verdad. No me digáis ¡ay, qué título! Ya está. No me digáis que no es un título. Yo pero para generar sábado, sí, bueno, efectivamente. Yo el libro no lo he leído, pero como se presenta en una maravillosa librería, sí, de los pocos, y además lo voy a decir y voy a presumir, de las personas que venden libros en Cantabria, que los leen, eso, que tienen criterio, sí, que tienen capacidad, que le y que aconsejan, vamos, pero leen. No vende libros. Eso. Que es distinto. Claro. Cambia muchísimo. Es un sitio muy especial. Sí. El viernes. Y el sábado en Santander, en Librería Gil, que está en que también, la Plaza Pombo, también, a la misma hora, a las 7:30. Baja la cuenca del Besaya, que yo lo sé. Pues iremos a la cuenca del Besaya. Eso. Iremos a la cuenca del Besaya. No, no. Que yo no. A ver, que quede claro que no quiero un malentendido por nada del mundo. No, no, no. Lo que ocurre es que le van a presentar el libro, así que me parece. Tú le conoces además bien. No, el sitio y todo. Tristemente, a veces venden libros en sitios que no son. Bueno, no están especializados. No, porque no tienen ese asesoramiento, no te pueden decir nada del autor, claro, no te pueden decir nada. Pero no es el caso ni de Librería Estudio ni de Librería Gil, que pues son grandísimos profesionales. Efectivamente. No quiero que quede. No, que muy bien. Eso. Estamos hablando de Torrelavega, por lo tanto. Pues muy interesante la iniciativa. Muy bien. Estaremos, vamos a ver si vamos a la cuenca del Besaya, a Torrelavega. Pues sí. Y de hecho, bueno, pues tendremos noticia efectivamente de esta autora. Vale. A la que felicitamos por la iniciativa. El viernes vamos. Bueno, yo cuando lea el libro ya veré si la felicito. Porque sí, el libro el ya. Cuanto menos es. Este título, Charo, es una declaración de guerra de guerrillas. Pues no.
A ver lo que considera él, que, no, que ella, que, cuáles son los ella. Hombres de mentiras. Bueno, ya, de, que hablar... Las mujeres de verdad, o las mujeres de verdad. O las mujeres de verdad. Bueno, cuanto menos genera... ¿Cuáles son las de verdad? Genera polémica y genera también ese interés, ¿no? Y ese debate. Yo le voy a comprar fijo, pero ahora mismo. Yo sé que se le va a leer primero que tú. Sí, yo ya le he leído, no voy a decir nada. No es nada de movimiento. No. Bueno, que nosotros seguimos, que vamos a seguir aquí con la tertulia y comentando este libro, pero unos minutos de pausa y estamos de vuelta.